Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Espero que se encuentren muy bien durante esta bonita mañana que estamos transmitiendo algo completamente en vivo y muy diferente a lo que hemos estado haciendo en ocasiones anteriores, porque nos encontramos desde el Hotel Pueblo Bonito Emerald Bay y con buenas noticias, amigos, para todas las personas, ¿no? Que de pronto nos preguntan que cuándo se abren los hoteles. Pueblo Bonito, pues ya casi se encuentra listo para abrir sus puertas. Obviamente se están tomando muchísimas medidas de sanidad, todas las necesarias para que todos los huéspedes que a partir del 1 de junio quieran venir a visitar Mazatlán y que quieran hospedarse aquí, pues van a ser muy bienvenidos y por supuesto van a contar con todas las medidas de seguridad y se van a sentir como en su casa, bien protegidos. Voy rápidamente con sus comentarios, con sus saludos. Espero que se encuentren bastante bien. Saludar a todas las personas. Aquí tenemos a un invitado súper especial, a Pepe Gámez, director de ventas, ¿no? De Grupo Pueblo Bonito. ¿Cómo se encuentran ahorita? Hola, Rosina, qué gusto saludarte. Pues ahorita guardando todas las medidas de sanidad que tenemos que tener para no estar en nuestra salud. Nuestros hoteles están cerrados, sin embargo, las áreas de mantenimiento primordialmente y limpieza son las que tenemos activas en cuadrillas de compañeros. Que los estamos turnando, por eso trabajan una semana sí, dos no, pero les estamos pagando y bueno, nosotros no dimos de baja ningún colaborador, ¿no? No, y eso es una noticia muy buena. De pronto las personas en su casa no piensan que prácticamente en todos los hoteles se despidieron, se descansaron a los empleados, para recordarles que aquí en Pueblo Bonito, al menos en Pueblo Bonito, esa no fue una opción. De entrada nunca fue opción y no solamente en el sector turístico, que es uno de los más afectados por la tomada por el gobierno federal en términos de ingresos. Nosotros tenemos cero ingresos desde el 1 de abril. Vamos a seguir operando todo este mes para estar listos en la reapertura de nuestras propiedades el 1 de junio, con todas las medidas de higiene y sanidad. Que nos demanda una empresa certificadora a nivel internacional que es Preverris. O sea, tenemos un manual muy, muy definido área por área, qué es lo que tenemos que trabajar, de qué manera tenemos que trabajar, priorizando la salud de nuestros huéspedes y de nuestros compañeros de trabajo. Sí, bueno, ahorita actualmente, Brian, por este lado, actualmente los trabajadores, ¿no? Están llegando, toman lo que es la sana distancia y están pasando por esta cabina de sanitización. Así es. Bueno, desde el transporte de personal que tenemos en las rutas definidas, nuestros compañeros tienen que abordar el transporte con su cubrebocas, gel antibacterial a la subida del camión. Al llegar a nuestras instalaciones, se revisa que tengan puesto su tapabocas y algo tapabocas ya estaba defectuoso, se le cambia en ese momento. Posteriormente pasan, se le toma la temperatura. Deseando que no excedan, no nos ha tocado en ningún caso los 37.5 grados de temperatura. Si excede, que no nos ha pasado, te repito, tomamos una medida médica en ese momento y se le envía a su casa. Sí, pero que hace una ligera acotación, compañeros, porque se da el caso que tengan o diabetes o algún síntoma de hipertensión, o compañeras embarazadas y demás, ellas no están, esas personas no están laborando en lo absoluto, sin embargo, su quincena les está llegando normalmente. Pero déjame decirte que nos fuimos mucho más allá en Pueblo Bonito. Operamos bajo una modalidad de todo incluido, lo cual el huésped llega, su hospedaje, alimentos y bebidas, propinas, todo ya está incluido, el cliente no se tiene que preocupar por nada. De esa parte hay una propina que se destina para todos nuestros compañeros de trabajo y a pesar de que no estamos recibiendo ningún ingreso,
la parte de propinas del todo incluido también se les está entregando a nuestros compañeros. O sea, no solamente su sueldo, sino también sino la que parte. También hay un apoyo extra. Sí, y la verdad que ahí ese es algo digno de destacar de la de gran arroje, la valentía del dueño Pueblo Bonito, el licenciado Ernesto Coppel, que vamos mucho más allá de todo esto, ¿no? Esto tarde que temprano va a suceder, las cosas no van a ser sencillas, nos va a tomar pues 2-3 años en que volvamos a nuestra normalidad de tener los hoteles a los niveles de ocupación que ya estábamos acostumbrados, y con por ende pues la generación de utilidades también, ¿no? No solamente han ayudado a sus trabajadores con no despedirlos, sino que también se les está otorgando lo que es el desayuno, comida, incluso la cena, ¿no? Que es algo que pues se tiene que agradecer y es de aplaudirse de que esta de este Pueblo Bonito pues esté haciendo esto, este bonito gesto. Bueno, ahorita te tocó conocer a alguna de nuestras compañeras camaristas, que mayormente todas son madres, y aunque pues, saben cocinar y lo demás, tratamos de que ni en eso se preocupen y de cierta manera aminorarles el riesgo y de que no, cuando menos su alimento en su casa no les cueste, ¿no? O sea, llegan después de todo el procedimiento sanitario a su llegada, pasan directamente al comedor de colaboradores antes de iniciar sus labores. Si exceden durante el horario de la comida, también pues pasan y toman su alimento. Ya, el personal que entra en otro turno, igual, o comida o cena. O sea, los estamos apoyando con todo. Y si no sé si te percataste lo que les damos de desayuno, del desayuno, por ejemplo, o sea, no es nada despreciable. Bueno, chilaquiles, frijolitos, sí lo vi. Y sus huevos rancheros, ¿no? Estaba muy bien el desayuno. Así es, cafecito y sus aguas. O sea. Entonces. En resumen y en conclusión, ¿se encuentran listos ya para este primero de junio? Estamos listos, de hecho desde el primer día que dejamos de recibir huéspedes, estábamos listos al día siguiente para empezar a recibir, y así nos hemos mantenido. Si por alguna situación se adelantase, el gobierno federal nos dice, a partir del 17 de mayo pueden operar sus hoteles, nosotros estamos listos. Lo único que nos falta en el área de alberca es meter los muebles, es lo único. Todas las habitaciones están montadas y demás. Nunca se dejó de trabajar. Nunca, nunca. Y lo peor que podemos hacer es no tener las instalaciones en buen estado. O sea, la jardinería, el proceso de mantenimiento de pintura, obviamente la seguridad, todo. Lo estamos haciendo como si estuviéramos operando con huéspedes en casa. Obviamente, te repito, en el área de las albercas y demás, no tenemos ninguna camastro, que son de las medidas que vienen posteriormente. Ya no vas a poder tener camastro contigo muy pegadito al otro, salvo que sean familias, ese tipo de cosas, ¿no? Pero va a haber distancia en los camastros. En las áreas de restaurantes ya no vamos a presentar menús, porque lo que menos queremos es que estén tocando. Aunque lo limpiemos y demás, no va a haber menús. El mesero va a llegar con careta, guantes, va a decirle al cliente las opciones que tenemos de alimentos, se le toma su orden y las cuentas ni siquiera vamos a permitir que se nos firmen, o sea, no entregarles ningún papel, ni nada, ninguna pluma, nada, en lo absoluto eso. O sea, es un proceso nuevo que nosotros mismos vamos a aprender a trabajar de otra manera, a operar de otra manera. Nos va a servir en nuestros propios días y lo más importante es eso. No sabemos cuánto esto va a durar, pero lo vamos a tomar como un aprendizaje y nuestros colaboradores están aprendiendo junto con nosotros. Una invitación, Bebe, ya para terminar el clima. Todas las personas que se sientan seguras. Estamos listos. El clima todavía en Mazatlán, mayo y junio, es un clima precioso. Ahorita son las 11 de la mañana. Estamos con un clima maravilloso. Vénganse, los esperamos en Pueblo Bonito. Repito, recalco, y su salud, su seguridad es lo más importante para nosotros, porque también va nuestra salud, nuestra propia y nuestros colaboradores. Estamos listos, bienvenidos
en el momento que lo deseen. Bueno, ya escucharon, amigos. Entonces, los dejamos con esta bonita postal.